Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo el cual va a tratar acerca de los animes de temporada que tenéis que ver esta primavera de 2020. Chicos, por fin traigo el vídeo que tanto estabais esperando, que subimos cada 3 meses, básicamente cuando empiezan los animes en emisión. Y aquí, recordad chicos, que no solo vamos a hablar de los animes más famosos que hay. Nosotros nos vemos en este canal todos los que nos pueden llamar la atención, sean famosos o no lo sean. Por ello, si tienes algún anime que te ha dado duda de si verlo o no, en este canal vas a salir con las dudas resueltas. También quiero decir un segundo antes de empezar que sé perfectamente que de estos animes algunos están retrasados. Por ello, si no sabes cuáles son todos, cuando acabe este vídeo te pondrán un cuadrado el cual te llevará al anterior vídeo que subí sobre los animes en emisión que han sido retrasados para que salgas de duda. Por ello, ahora mismo tú solo disfruta de este vídeo y apúntate los que quieras verte. Antes también de empezar, quería decir un segundo que por favor te suscribieses al canal porque subimos vídeo todos los días, de 1 a 2 vídeos diarios, en el cual siempre uno va a tratar sobre noticias de anime. Por ello, si el vídeo de mañana no te interesa, a lo mejor el de pasado te puede encantar porque es un anime que llevas durante mucho tiempo esperando o simplemente tenías curiosidad acerca de este. Ahora sí que sí, chicos, una vez aclarado eso, que os tenéis que suscribir porque así os enteréis de todo, vamos a empezar ya sí que sí con el vídeo de los estrenos de primavera de 2020. Qué bien suena, de verdad. Por ello, el primero de todos, vamos a empezar con una pedazo anime que es Arte. Este anime, chicos, está siendo muy hablado y llamado mucho la atención porque resulta que va sobre una chica la cual quiere ser artista y es una joven noble, pero en esa época, que es la época media, que conste que no es un isekai, pues resulta que estaba muy mal visto que una mujer dibujase, por lo cual ella se sentía pues muy molesta, porque claro, tú quieres ser artista y por ser mujer no te dejen, pues eso obviamente está muy discriminado. Por lo tanto, ella intenta buscar una solución y la encuentra en un hombre el cual sí que le consigue reclutar como su aprendiz, y a partir de ahí va a desarrollar y mejorar su parte de artista. La verdad es que aquí viene el siguiente anime, que este también es uno los cuales no han llamado mucho la atención, pero quien se lo ha visto le ha puesto muy buena nota. El anime que os vengo a hablar ahora es Hokkaido Teibou. Este anime básicamente, chicos, es el de pesca, mejor lo conoceréis así, que a mucha gente no le llamó la atención. Yo cuando me lo iba a apuntar estaba diciendo de Victor Uch, ¿lo vemos o no? ¿Lo vemos o no? Pero dije, aquí nosotros vemos todo, si no nos gusta, pues bueno, lo dejamos y ya está. Pero te juro que no me arrepiento de haberlo visto. Es un anime, sí, de pesca, solo trata de pesca, un club de pesca, el cual pues te enseñan, yo que sé, trucos de esto, es bastante entretenido y la verdad es que es muy relajante de ver. Por ejemplo, como Takagi-san, ¿sabes? Que yo, por ejemplo, veía Takagi-san después de comer porque es un anime perfecto para ver después de comer y quedarte súper tranquilo. Pues lo mismo ocurre con este anime. Bueno, o sea, Takagi-san es un shoujo, este anime es un seinen, pero bueno, vosotros me entendéis por dónde voy. Por lo tanto, este anime sinceramente lo recomiendo muchísimo porque la verdad es que no es para nada aburrido, es muy entretenido y además muy relajante. Por ello, yo recomiendo bastante que os veáis aunque sea un anime de este estilo en emisión, como por ejemplo este, el de pesca, porque a mí por lo menos me está encantando muchísimo. El siguiente anime que os voy a traer, la verdad, que perdonadme la pronunciación, pero ahora sabréis cuál va a ser. Se llama Miao Cleidream. Ya está, pues pensaba que iba a ser más complicado pronunciarlo. Por ello, chicos, este anime de verdad que es la grandísima sorpresa del anime. Porque este, de momento, lleva un capítulo el cual, pues, sigo sin entender muy bien de qué está tratando. O sea, es muy raro este anime, pero resulta que va a tener 48 capítulos. Sí, sí, no va a tener ni 12 ni 24, sino 48 capítulos de 24 minutos cada uno. O sea, una barbaridad de capítulos. Y es rarísimo, porque tú ves el trailer y todo y no te enteras de qué va. Por eso de momento no puedo dar opiniones acerca de él. Simplemente tampoco importa mucho porque voy a estar subiendo vídeos continuos de este anime. Aunque sea bueno o malo, yo me lo voy a ver entero, chicos, y voy a traer vídeos al canal acerca de este. Por ello, si tú no te lo quieres ver por el momento, no te preocupes porque yo te lo iré narrando conforme pasa, diciendo, yo creo que sí que merece la pena verlo y es bastante bueno y todas esas cosas. Por ello, chicos, tranquilos que os traeré reseñas al canal acerca de este anime que a mí me ha sorprendido muchísimo, chicos, y me lo veo por las risas. El siguiente, este ya sí que es muy bueno, y vamos con el primer isekai, sí, con el primer isekai de todos, que es Otome Game. Este trata sobre una chica la cual se mete en su libro y resulta que ella es la mala de la historia, la cual pues es básicamente una visual novel, por así decirlo, un juego para visual novel, porque básicamente ella lo está viviendo. Así que ella tiene que elegir por qué ruta ir, y ella es básicamente una princesa la cual pues se va a montar un harem, ya sea con chicas o con chicos, o sea, puede montarse uno con Yuri
o no, o sea, le da básicamente todo igual. Y la verdad es que es una pasada la historia, porque es un isekai que básicamente nunca había visto. Por ello lo recomiendo muchísimo, porque menudo plot twist de ideas tiene en la cabeza. O sea, es una pasada. Y la verdad es que es uno de los animes que más están llamando la atención esta temporada de primavera. Aquí vamos con el siguiente, que es Kami no Tou, o también como muy conocido como Tower of God. Este es un original de Crunchyroll, el cual no podéis ver en todas las páginas. Tenéis que verla en Tio Anime, creo que también está en JK Anime, y en alguna más estará, chicos. Pues este básicamente de lo que trata es sobre recorrer una torre. Seguramente estará la gente diciendo, seguro que es tipo Sword Art Online. No, no tiene nada que ver con Sword Art Online, y de hecho, por lo que he podido ver, un administrador de canal, que es Shiro, el que todos conocéis, chicos, pues él se ha leído todo el manga al completo, bueno, lo lleva en emisión, y dice que el sistema no es para nada lineal, que no es solo escalar una torre. Por lo tanto, mucha gente va a liarse un montón y va a sorprenderse con todo lo que está por venir de este anime. Y la verdad es que lleva 4 capítulos y este anime se lo va mejor. O sea, básicamente, por lo que podemos ver, es sobre un protagonista el cual se cuela en una torre porque él no ha nacido dentro de ella y pues es como por así decirlo un intruso, el cual pues le dan un voto de fe en él algunos, y pues a partir de ahí es cuando empieza a escalar la torre y sorprender a la gente, aunque todavía no ha despertado su mejor lado. Ya resulta que él está haciendo todo esto para reencontrarse con Rachel, que es una chica la cual le dejó y empezó a subir por sí misma ella a la torre, y él solo quiere estar con ella, por lo tanto su misión es encontrarla. Ahora vamos con el siguiente anime, que es Plunderer. Este anime, no sé si todavía sigue en emisión o ya ha terminado, porque me vi el capítulo de esta semana, no lo he visto, pero yo creo que sigue en emisión. Por ello, también lo traigo aquí, y este es de la temporada anterior, que contará con 24 capítulos. Básicamente, es muy raro, trata sobre los ases, los cuales están chetadísimos, y no es un isekai, aunque lo parece, porque él viene del pasado, 300 años anteriormente, y resulta que ellos son básicamente unos asesinos, los cuales se encargaban de matar a todos para conseguir más puntos estelares, que son los puntos que te aparecen en una parte del cuerpo, y pues si te restan y llegan a cero, tú te mueres. Así que básicamente eso trata la historia, sobre una chica que está buscando a su as, que le encargó su madre. ¿Cómo se desarrollará la historia? Pues es una pasada y muy rara. O sea, tiene también ecchi muy raro. O sea, este anime es muy raro, chicos, de verdad, rarísimo. Ahora vamos con el siguiente, que es Pokémon 2019. Este anime, sé que mucha gente, muy poca gente se lo está viendo, pero de verdad lo digo, si nunca habéis visto últimamente Pokémon en emisión, tienes que verte este. O sea, Pokémon 2019 es, creo, uno de los mejores Pokémon que he visto en mi vida. O sea, está muy bien desarrollado, la historia es una pasada, porque para nada te hace un bucle de lo mismo. O sea, va haciendo cosas distintas, y la verdad es que me parece un proyecto muy bueno que están sacando los de Pokémon. Y la calidad de imagen y todo, o sea, es brutalísima. Sin lugar a dudas, si tienes que ver un Pokémon, por favor, mirad Pokémon 2019. Es muy bueno. Y luego Pokémon X, que es que X y ya. Ni os imaginéis Pokémon XY, qué obra de arte. Por ello, vamos ya con el siguiente, que este es Sanshou Battle. Este anime, la verdad, es que el que menos me está gustando de todos, porque no me llama mucho la atención. Este lo que trata es sobre un chico, el cual es muy superficial, y básicamente se monta un harem por sí mismo, y resulta que lo están haciendo para que él sea presidente, para que cumplan las cosas que ellas quieren. Pero es un anime bastante aburrido, y pues muy el típico protagonista que es muy cliché. Y este no tiene pinta de que se vaya a poner mamadísimo como en el resto de animes, sino tiene pinta de que va a ser así todo. Por lo tanto, si sigue así el anime, yo probablemente lo abandone, porque no me está llamando para nada la atención. Ahora vamos con el siguiente, que es Kakushigoto. Este también es uno de mis animes preferidos. Yo os prometo que me da la impresión de que este anime se va a volver en un futuro un clásico de los animes. Porque la verdad, este de lo que trata es sobre un mangaka, el cual creo que es un mangaka Echihard barra Hentai, y resulta que no puede decirle a su hija que es un mangaka, porque obviamente le daría mucha vergüenza y no quiere que sepa esa parte de ella. Por ejemplo, si la gente que se ha visto Midara no Ao-chan descubrirá que su padre es un mangaka H, y obviamente pues ella está muy avergonzada, pues no quiere que ocurra un Midara Ao-chan en Kakushigoto. Por ello, lo que está haciendo es ocultárselo, y ella pues, por lo visto, cuando es mayor lo va a descubrir. Así que tenemos que ver cómo se va a desarrollar esta historia, que es súper bonita. Y lo que más sorprende es que cuando ella tiene la parte de niña, pues hace la voz de Rie Takahashi, la voz de Emilia Tan y la voz de Megumin o Takagi-san. Ella hace la voz de la de Kakushigoto cuando es niña. Por lo tanto, ya podéis esperar una voz que sea súper bonita. A continuación vamos a ir ya con el siguiente anime, el cual... Ah, sí, los openings y el endings, de verdad, de este anime son espectaculares, ¿eh? El opening sobre todo, ¡buah, espectacular, sinceramente, chicos! Vamos ya con el siguiente, que es Princess Connect. Este, no voy a decir nada, chicos, ahora diré cuáles son mis animes preferidos, pero ya os lo podéis oler. Princess Connect es un anime el cual, pues de momento,
momento no tiene mucha historia acerca de qué está tratando, pero va sobre un chico el cual, pues, una waifu lo transporta a otra parte de su mundo, que es no es un isekai porque ya está dentro del mundo, pero básicamente él, por lo visto, está traumatizado por un acontecimiento que había sucedido. Y la verdad, yo lo llamo el Kirito Junior porque parece Kirito versión pequeño. Por ello, básicamente, él consigue montarse un nuevo harem, a pesar de que él es un poco vegetal, pero menudo harem que se monta, está todo petado de waifus, opais, hay de todo en ese anime, de verdad, chicos. O sea, pero no es ecchi, sino está petadísimo de waifus. Y lo que más me está gustando, sobre todo, es la pedazo calidad de imagen que está teniendo. O sea, es espectacular, chicos, la calidad de imagen que tiene este anime. Y las waifus, o sea, waifus así, chicos, por todos los lados. O sea, es de verdad que espectacular. Por ello, yo lo recomiendo mucho, y este está siendo uno de mis favoritos. Vamos con el siguiente, que es Fugu. Este es un anime que, de verdad, aún no me lo he empezado, lleva 2 capítulos. Yo estoy por empezármelo lo antes posible, pero es que no tengo tanto tiempo. Por ello, este, por lo visto, por lo que he podido ver, porque de hecho ni lo conocía, lo descubrí en un directo de otro youtuber que estaba viéndolo en emisión y dije, hostia, pues no sé, me quedé un rato a verlo y dije, guau, pues me está llamando bastante la atención. Y por lo visto, por lo que pude ver en ese directo, trata sobre una historia policíaca que básicamente da mucha risa, porque la historia como tal no estaba todavía muy formada, ya que era el capítulo 1, pero lo que nos ha podido mostrar es que son unos policías los cuales les ocurren acontecimientos serios, pero que a la vez resultan ser graciosos. Por lo tanto, a mí me está gustando bastante, aunque tiene pero que muy buena pinta y la animación es espectacular. Como bien he dicho, este tiene muy pocos capítulos y por lo visto es uno de los atrasados, por lo tanto no puedo comentar historia porque es que no la tiene por el momento. Ahora llevamos con uno buenísimo y el mejor de la temporada, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, que mañana, si eso, subiré un vídeo respecto a lo que está ocurriendo, porque resulta que Kaguya-sama es el anime más visto de la temporada de 2020, de primavera. Y resulta que no me extraña, porque menuda obra de arte nos ha traído Auns Pictures con este anime, que es la segunda temporada. La verdad es que yo lo describo por si hay alguien que no se la ha visto, pero si no te lo estás viendo, por favor, ya estás tardando. Este básicamente trata sobre una pelea entre Kaguya y el otro chico, que los apellidos son muy difíciles, chicos. Por eso, ¿qué ocurre? Que Kaguya y él, pues, se quieren entre ellos, pero resulta que no pueden confesar su amor porque básicamente tienen mucho ego y quiere que el otro se le declare. Por ello es una batalla de amor, en el cual, pues, tiene que intentar que el otro se le declare para ellos ganar. Y aquí viene lo gracioso de todo, y es que es de estilo psicológico. Por lo tanto, están haciendo juegos mentales, los cuales tú estás flipando porque consiguen, en plan, hacerle el lío a la otra persona para que se declare, pero justamente consiguen en el último momento librarse de ella con argumentos que te van a dejar flipando. Por ello, este anime se ha hecho tan famoso, y bueno, ya el opening y el ending son espectaculares. Esta es la segunda temporada del anime, por lo cual, si no te has visto la primera, debes de verte la primera primero, que es igual de buena. También voy a subir bastantes vídeos de este anime al canal, y también, obviamente, quiero decir de que cuando acabe diré qué temporada me parece mejor, la primera o la segunda. Y ahora ya sí que sí, chicos, vamos con el último anime de todos, que es Shokugeki no Soma, la quinta temporada. La verdad es que este anime me está sorprendiendo muchísimo más, porque para nada me esperaba que esta temporada fuese a ser distinta y tan buena, porque la verdad es que la gente me estaba diciendo de Victor Uch, esta temporada, por lo visto en el manga, era la peor, pero por cómo ha empezado me está pareciendo casi la mejor que he visto, y la animación es espectacular. O sea, han hecho un cambio de animación en la quinta temporada de Shokugeki no Soma, que ahora Irina, si antes era una waifu principal, ahora Irina se ha vuelto una de las mega waifus, porque madre mía, cómo qué pedazo de cambio lo han hecho. Y la verdad es que sigue siendo Shokugeki no Soma, va de cocina, pero esta temporada va a tratar sobre una nueva etapa, la cual se llama Blue, que es la competición más grande que hay, por lo visto, de los cocineros, en la cual participó, pues, el padre de Soma, Yukihira. Por lo tanto, él quiere ir ahí, y están haciendo ahora mismo, pues, las competiciones para ver quiénes son los elegidos para ir a Blue. La verdad, chicos, es que estos, básicamente, todos los animes que me estoy viendo en emisión, a lo mejor me veo más cuando pase el tiempo, o a lo mejor menos cuando pase el tiempo. ¿Cuál estás a ver tú? ¿Cuáles los vas a dejar? Me interesaría mucho saberlo. Por ello, por favor, ponme aquí en los comentarios qué animes te estás viendo tú. Y obviamente he de decir de que abajo os voy a dejar la lista, no voy a ser tan malo, porque no os habéis quedado con casi ningún nombre, porque algunos son bastante complicados. Por ello, por favor, dime tu lista de animes que te estás viendo en emisión en la descripción, para que yo les pueda echar un vistazo y así, pues, añadir más a mi lista, porque muchas veces lo hago. Yo veo los animes que me ponéis en esta sección de anime, que es cada 3 meses, y me termino añadiendo animes, chicos. Por ello, ahora sí que sí, muchas gracias por haber visto este vídeo, un saludo, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.